Bueno, ¿es preocupante la bajante de río que hay acá en esta parte del Paraná? Total, total, esto es una consecuencia. Hay un tema principal que es el que origina todas las cuestiones vinculadas a esta bajante extraordinaria del río Paraná que se repite hace varios años y tiene que ver con las lluvias, ¿sí? Las lluvias en el Alto Paraná, y en la zona de Iguazú obviamente están un poco escasas. Y para hablar de eso tenemos que hablar del cambio climático, ¿sí? Yo enfoco la cuestión desde el punto de vista ambiental, porque si vas a hablar con un productor te va a decir que quiere mejorar su producción. Y yo te voy a decir que justamente ese desarrollo en el que se provocan todas estas cuestiones, viene de ahí, o sea, para decir de una forma práctica y linda, le dicen cambio de uso del suelo, pero es deforestación. La deforestación que se hace produce cambios en el ambiente y esta consecuencia es la que puede ser sequías o lluvias extraordinarias. Así que estamos soportando esa cuestión vinculada al cambio climático global, ¿no es cierto? Al calentamiento global y al cambio climático especial en algunas regiones del mundo. Nos toca a nosotros ahora.